Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, ANUDOPI. El Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual es una publicación anual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, especializada en temas relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Tiene como objetivo difundir las ideas de autores nacionales e internacionales, trabajos de investigación y el análisis de jurisprudencia para ofrecer un panorama teórico y práctico que promueva estos estudios. Solo se publicarán trabajos originales e inéditos, los cuales deberán ser acompañados de un resumen en español y en inglés de no más de 200 palabras cada uno y de 5 palabras claves en ambos idiomas. En la página web de la editorial FUNGLODE se detallan los criterios de publicación. Las opiniones expresadas por los autores que contribuyen en este anuario no reflejan necesariamente las opiniones de los editores ni de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE, ni de sus instituciones afiliadas. Tamo en Cine, Festival de Cine Global. Temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país, que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas, más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIAP, FUNGLODE. 20 aniversario. Buenas noches, Carlos. Gracias primero por aceptar la invitación. Lógicamente, como te conocemos, tú no hablas mucho, pero también me dijiste algo. Desde que te escribí me decís, ¿cómo te digo que no? Me pueden decir que no sin ningún tipo de problema. Lo que estamos tratando de hacer en este tiempo es edificarnos con las nuevas tendencias. Hay alguien que me dice, relajando, que cuando todo vuelva a la normalidad, digo yo, jamás vamos a volver a la normalidad. Ya nosotros entendimos que tenemos que lavarnos las manos. Eso antes era cuando teníamos las manos sucias. Ya tenemos que lavarnos las manos aunque entendamos que estén limpias. Y también está el sentido en el caso del dominicano, que somos muy calurosos, estamos entrando en una etapa no de distanciamiento, sino en una etapa de reserva del espacio, porque el distanciamiento jamás, y más aunque sea digitalmente, el dominicano lo va a suspender. Pero hoy estamos aquí, señores, con Carlos Germán. Muchos lo escuchan, lo han oído, pocos lo conocen. Carlos ha sido el mejor productor en el 2014, en el 19 y en el 20. Ustedes dirán, bueno, el mejor productor. Y aquí estamos para nosotros, a ustedes, edificarlos realmente en el sentido de que vamos a aprender hoy algo nuevo. Carlos, buenas noches. ¿Qué es un productor audiovisual? Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación y por crear estas plataformas donde podemos compartir ideas y conocimientos.
Bueno, atendiendo a tu pregunta, te puedo decir en una definición clara que puede entenderla todo el mundo y precisa, que un productor viene siendo como un empresario, es un empresario con un alto grado de intuición, y es aquella persona responsable de establecer los cimientos de un proyecto, darle esa seguridad al proyecto, darle ese estado de salud, no salud sanitaria, salud de todas las índoles. Y es esa persona que se forma con otros productores, otros dentro de su equipo, tiene que tener otras categorías de productores, como es el ejecutivo, que aquí a veces se confunde un poquito ese término de productor ejecutivo, y un productor, y un buen productor de línea, que a su vez, de ahí para abajo ya, hay un sinnúmero también de personalidades y personajes dentro de la ejecución de una obra cinematográfica. Pero básicamente me complace esa definición de productor, porque es sencilla, todo el mundo sabe lo que es un empresario y todo el mundo sabe lo importante que es tener intuición en cualquier negocio y responsabilidad y criterio. Como te mencioné anteriormente, el productor se contrata, que ahí es donde viene un poco la confusión de algunas personas, a un productor ejecutivo. Este productor ejecutivo es contratado por el productor, no son los inversionistas, como aquí a veces lo confundimos. Y es una figura que aparece básicamente para captar recursos. Es la persona que busca esos inversionistas, que se maneja en ese mercado, en esos medios, conoce esos posibles inversionistas y termina siendo un aliado del productor, porque aquí también el productor hace de productor ejecutivo y hasta de más cosas. Pero esa pequeña diferencia la marca entre lo que es un productor y un productor ejecutivo. A veces la línea es muy fina y bueno, y hacen las mismas funciones. Después de ese productor ejecutivo, y muy importante, viene lo que es el productor de línea, que viene a conformar ya el equipo básico de cabezas dentro de lo que es el departamento de producción. Este productor de línea lo puedo desarrollar un poco más adelante, pero es el encargado básicamente de la unidad de filmación. Su trabajo empieza desde la preproducción, termina en la filmación, no se involucra en la postproducción, y a pesar de que no tiene que velar por la seguridad macro del proyecto desde guión hasta postproducción, sí tiene que velar mucho con lo que es las recomendaciones de las acciones que el productor le asigna. Entonces, por eso, en este momento, el productor de línea, en este momento de pandemia, es un eslabón muy importante, porque al tener a su mando un gran número de personas, tiene una responsabilidad, yo diría que más de lo que le debería tocar en estos momentos. Porque una mala decisión de un productor de línea que pueda ser apoyada por un productor pudiera ser fatal en estos momentos. Creo que por ahí más o menos te puedo resumir lo que es el conjunto de los productores de un proyecto cinematográfico. Bueno, Carlos, mira, escuchándote y reflexionando sobre la definición de un productor, al final terminamos todos los involucrados en el proyecto produciendo una parte de la idea y dando alguna sugerencia. Pero en el caso
del productor, no el ejecutivo, porque hay muchos productores ejecutivos que ya tú le explicaste al nivel de las finanzas, simple y llanamente de conseguir los fondos en ese sentido. Pero el productor simple, el productor general y el productor de línea. En el caso del cine, hay muchas películas que por sus características realmente necesitan el acompañamiento de un real productor de línea. Y lo estuvimos conversando anteriormente de las de diferentes películas, y en el camino podemos ir viendo qué le falta, qué le faltó. En ese sentido, un productor de línea, ¿cuáles serían sus funciones específicas dentro de una producción cinematográfica? Hablando a grosso modo, olvidándonos del concepto de productor general o de ejecutivo y solamente enfrascándonos en lo que es un productor de línea. Me gustaría oír tu opinión más o menos sobre eso. Sí, Omar, mira, muy de acuerdo con lo que dices. Y te comento que a partir de que el productor general tiene los fondos necesarios para ejecutar esa obra cinematográfica, el productor de línea es el gerente de esos fondos, pero única y exclusivamente de la etapa de ejecución que conlleva la preproducción y la producción. Es la persona que junto con el productor y junto con el director, en un trabajo y el asistente de dirección, en un primer momento hacen todas las contrataciones de lo que va a ser su equipo técnico y creativo. De aquí, en este momento, el productor se lleva mucho de las recomendaciones de un productor de línea, ya que el productor de línea es el que conoce el mercado, debe conocer el mercado a perfección, y entonces por eso trabajan de la mano con el director y el productor para llegar a esos acuerdos. Es la persona que de repente también contribuye a qué suplidores van a haber en el proyecto, tanto de equipos de otras facilidades. Y el productor de línea es el responsable a la hora de tener ese equipo ya contratado y ese equipo ya funcionando en una preproducción o en una filmación, de llevarlo de llevar el barco a la orilla. Es un trabajo titánico de muchos riesgos. Hay muchos riesgos en el camino. Tú tienes una responsabilidad grande de dinero en tus manos que tienes que saber manejar, que tienes que saber cómo jugar en momentos específicos con fondos que parecerían pocos a la hora de tú verlo en un presupuesto, pero siempre son montos considerables. Estamos hablando de, se manejan muchos recursos en muy poco tiempo. No es un proyecto que tú tienes 50, 60 millones para determinarlo en un año y repartirlos. O sea, ese dinero se gasta en meses. Entonces tú tienes que tener muy claro dónde lo pones, cómo lo pones y cómo lo manejas. Como te decía, ahora en esta nueva etapa, ese productor de línea tiene mucha responsabilidad. Te lo digo porque además de productor, también soy productor de línea. Creo que es de lo que me gano más la vida haciendo línea. Y en estos momentos lo acabo de vivir y de repente me sentí totalmente en una situación de tomar decisiones que tenían que ver con las vidas de las personas. O sea, cuando te ponen en la mano las vidas de las personas que trabajan contigo,
tú dices, oh, pero wow, tú sabes, o sea, y entonces eso viene siendo un cargo de mucha responsabilidad, un cargo de mucha interacción y de conocer mucho el mercado y de que confíen en ti estos productores que te ponen estos recursos en las manos para gastárselos básicamente. Yo soy el que le gasto el dinero a los productores. Tú sabes que la gente le gusta ir al cine y ahora mismo no es ir al cine sino ver una película por la situación que estamos. Pero la gente no se imagina el común y corriente, el que va a la sala de cine, y no se imagina el trabajo y el dinero que cuesta hacer una película de 2 horas. Que a veces tú dices, ¿y por qué costó tanto dinero? No es ni siquiera el monto del dinero, es a veces el dinero es insensible y es impalpable con el trabajo que se logra. Yo siempre hago remembranza a muchas cosas. Por ejemplo, hay una película que yo creo que yo todavía me estoy riendo de ella y es ¿Quién manda? Cuando tuve la oportunidad de ver ¿Quién manda?, me recuerdo como hoy, fue en la Cinemateca, fue para un visionado de la Comisión Fílmica, y recuerdo que yo empecé a reírme del primer momento y los demás jurados me miraban y dije, mire, en lugar de usted estarme mirando a mí, póngase a ver la película porque yo la estoy viendo de arriba abajo. Y era como tú veías una historia que y la química que hicieron y que hacen en ese momento Nashla y Fran, que parecía hasta de verdad. O sea, estábamos viendo una película que era de humor, pero tenía un sentido. Y muy cómica. Ahora, por dentro, esa película para los productores, para los actores, para el director, para todo, costó mucho dinero. Y todavía tiene, me imagino que, bueno, ahí veo a Elsa que anda por ahí. Me imagino que tendrán remembranzas y todavía cansancio de esa primera película que hace años anda rodando. Pero en fin, yo entiendo que la función de un productor debe de ser respetada. Ahí yo también le digo a Alejandro Andújar que cuando él hizo El Hombre que Cuida, yo le decía que él tenía que poner para publicidad, tenía que hacer una película con Archie López. Y él me decía, Archie lo que sale. Y digo yo, pero tú no vendes, el que vende es Archie. Entonces, así, ¿pero cómo es una película? Digo, una película con Archie López. Y tú vas a ver que la gente vaya a ver, pero que Archie no es el productor ni el director. Digo yo, es el mercadeo. Esos son de los detalles donde un productor también tiene la incidencia a la hora de realizar una producción cinematográfica y también de para televisión, de comercial y de series. Pero mira, Carlos, hay algo que nos está llenando ahora mismo el pensamiento, el corazón y el alma, es cómo estamos envueltos en esta situación de la pandemia. Realmente hace un año no pensábamos estar en esto. Y te lo digo por mí, que ya yo este año ya yo estaba, ya yo tenía organizado lo que yo iba a hacer para este año. En el 19, en esta fecha, ya yo sabía todo lo que iba a hacer de aquí hasta el próximo agosto. Ya tenía una agenda establecida. Lógicamente todo eso se ha ido y se ha cambiado. Pero en ese sentido, para producciones y para los productores, ¿cómo ustedes van a experimentar o cómo están experimentando esta nueva aplicación de protocolos y de modalidades? Ante el set, mucha gente en el set y había muchos buffets, y ahora empezando por los buffets, están determinando que la cantidad de gente en los buffets tienen peligro a los buffets. Pero en sentido general, quiero escucharte hablar y a manera de reflexión de cómo serán estas nuevas producciones y cómo será el cine desde el punto de vista no del espectador, sino del punto de vista del productor. Sí,
Mira, tienes también mucha razón en lo que dices. Este año pintaba un año lleno de proyectos. Era un año donde teníamos la agenda llena, casi todos los productores y el personal técnico. Venía un año maravilloso. Pero básicamente nosotros ahora lo que tenemos que es poder para producir es crear espacios seguros. Ese es nuestro objetivo, de poder crear esos espacios donde las personas estén seguros. Eso es lo que necesitamos en estos momentos. Yo creo que los protocolos deben ser flexibles. De repente, meses atrás, hace 2 meses atrás, teníamos otro tipo de protocolo, quizás hubiéramos hecho producciones vestidos de blanco con trajes que ahora mismo entendemos que no son necesarios, y hay otras normas. Por eso entiendo que los protocolos deben ser flexibles. Pero la forma básica ahora mismo de ejecutar los proyectos es teniendo una rigurosidad sanitaria adecuada a los protocolos existentes de hoy, como te digo. Pero estos protocolos no solo son presenciales, deben empezar en etapas como el guión. Obviamente ya hay guiones creados que tú no puedes, se pueden adaptar, pero si vamos a escribir ahora una historia, si vamos a crear una historia, lo adecuado es empezar desde ahí con los protocolos, hacer historias más sencillas, con menos personal actoral, menos extras, situaciones más inteligentes. Eso nos puede llevar de seguro a tener un mejor, pudiera llevarnos a tener un mejor guión, ya que tenemos que ser más precisos y menos y desarrollar menos situaciones. Eso es en cuanto al guión. Pero en una etapa posterior, que vendría siendo la preproducción y teniendo, como te digo, que tener esos espacios seguros, ahí empieza el primer espacio que debemos tener mucho cuidado, que son las oficinas de producción. Son oficinas que generalmente no contamos con... La mayoría de nosotros no contamos con grandes instalaciones y son oficinas donde cabemos exactos. No tenemos muchos márgenes. Entonces, entiendo que desde ahí tenemos que empezar a reinventar cosas. Ya este Zoom que estamos haciendo tú y yo es parte de las nuevas herramientas que tenemos que ir implementando en esta etapa de preproducción, donde de repente tú no tienes que citar 30 personas para hacer una lectura de guión. No es necesario. Ya conocemos que no es necesario. Así también tenemos que tener, al tener las oficinas menos pobladas, deberíamos tener oficinas alternativas, espacios alternativos, seguros también, para que si de repente... el departamento de producción y dirección está trabajando en la oficina y hay una prueba de vestuario, yo no debo llevar a los actores y a esa cantidad de personas a la oficina. Debo tener otro espacio alternativo, también seguro, donde yo haga esa división de personal. Igual las pruebas de cámara, las pruebas de cámara a veces se hacen en los rentals, pero... qué sé yo, la prueba de maquillajes, deberíamos no estar tan juntos en esta oficina que viene siendo nuestro primer contacto con el equipo de producción. Acuérdate que estamos haciendo una película, estamos haciendo un proyecto cinematográfico que es de colaboración y eso implica muchas personas. Después viene la parte más crítica, que es la producción, donde tenemos que velar sobre todo por la seguridad de los actores. Si ya tú llegaste a la etapa de rodaje
y un actor se te contagia, esa película puede ir a pique. Entonces, tenemos que tener muy claro esa seguridad en el set. Tenemos que tener, tú puedes sustituir a cualquier persona, pero un actor que ya empezó a rodar y tiene continuidad, es imposible. O al director. Entonces, debe ser nuestra prioridad. Y por eso debemos estar muy bien instruidos todos en ese set, de cómo debemos funcionar. Es una responsabilidad de cada uno, a pesar de que es una responsabilidad que tenemos que tener los productores y los asistentes de dirección en el set. Es una responsabilidad de cada uno, porque después de las 12 horas de trabajo, cada quien se va para su casa. Y ahí empieza otra jornada de riesgo, de que tenemos que también pensar en los demás y en nosotros mismos. Se han reinventado muchas formas. Yo ahora que iba a empezar un rodaje, que lo pospuse por esta cuestión sanitaria para luego, teníamos ya previsto, por ejemplo, el transporte del crew o de los actores. Estábamos previendo que las van, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de 12 pasajeros, solamente iban a llevar 4 personas. No podíamos meter ni siquiera las 9 que caben regularmente. Y así, por ejemplo, en todos los departamentos hay una nueva forma de ejecutar estas obras cinematográficas en esta etapa de COVID. Y por último, está la etapa de postproducción, que esta es muy, muy manejable, porque aquí generalmente se llevan los procesos virtuales, siempre se han llevado los procesos virtuales. Y es una etapa un poco menos preocupante. Si nosotros llegamos allá a la postproducción, es porque tenemos un proyecto safe y que pudimos, superar esta situación que de verdad está bien peligrosa. Bueno, mira, Carlos, escuchándote, a mí me fascina escuchar a las personas cuando explican las cosas bien claras. Esto no es un problema de que antes teníamos una oficina donde teníamos que ir y hacer nuestro trabajo. Yo te puedo decir por mi lado, yo prefiero ir a la oficina porque ahora yo no tengo ni hora, no tengo, yo lo que ahora lo que yo tengo son espacios de tiempo. Porque, a decir verdad, dicen que tú estás en tu casa, pero cuando tú llevas el trabajo a tu casa, ahí están las dos cosas. Y en el caso de la producción, entiendo que a partir de este momento, es lo que tú dices, tenemos el Zoom, vamos a hacer los castings, vamos a hacer la lectura de los guiones y todo eso a través de la manera digital. Pero hay un factor humano, que también va a ser incidente en esto. Recuérdate que nosotros como seres racionales nos gusta el sentir el calor y la presencia. Y además, muchas veces, por más Zoom que hagamos, un encuentro de un segundo a 2 metros o a 3 metros resuelve muchos problemas. Ese es el caso de hacer las novelas ahora mismo. Estuve leyendo que aquí ya en la época de la comunicación todo es un problema porque hay una discusión. Y ahora viene que las novelas, ¿qué van a hacer los actores y las actrices cuando tengan que darse un beso? Yo lo digo, lo resuelvo usual, no se lo den. ¿Cuál es el problema? Pero hay una discusión abierta sobre la cercanía en la producción de las novelas y de ese tipo de cosas que van a traer como consecuencia esta pandemia, ese distanciamiento y ese miedo, porque muchas veces
Dicen, bueno, ya me dio el COVID, ya no lo tengo, soy inmune. Pero la realidad es que la inmunidad tampoco sabemos hasta cuándo llega. Entonces, en ese sentido, atendiendo a muchos factores, Carlos, yo quisiera saber, porque la postproducción y la edición, lógicamente, es manejable, tú lo has dicho. Y ahí simplemente tú tienes que tener el editor y el productor y ahí no hay ningún tipo de problema y mandamos al final un link para verificar y tenemos. Pero ya en la producción real, ¿van a faltar o vamos a, para no decirlo de una manera que duela, pero vamos a prescindir de algunos actores dentro de la producción que por la misma situación ya no van a estar vigentes y por la cercanía? Por ejemplo, el asistente de dirección. ¿Cómo va a haber algún tipo de protocolo adicional para esa cercanía que se da con el asistente de dirección y con el operador de cámaras también? ¿Qué tú crees? ¿Vamos a tener que prescindir de algunos de los del personal o, al contrario, vamos a tener que necesitar más personal para desarrollar esta nueva etapa de las producciones dentro de esta pandemia? Lo ideal, Omar, sería poder reducir el número de personas en un set. Eso sería lo ideal. En la práctica no funciona debido a que cada quien tiene un cargo muy específico y una labor que hacer muy específica. En estas producciones independientes que tenemos, no nos sobra nadie. Trabajamos con las gentes contadas, precisas, que necesitamos. Yo creo que en cuanto al crew, pudiéramos prescindir quizás de 2, 3, 4 personas tú exprimiendo y metiéndote en problemas con un departamento que tú le digas que le va a quitar un asistente de los 2 que tiene. Tú sabes, o sea que no es tan, por lo menos una producción dominicana como las que manejamos. Los proyectos internacionales quizás pueden jugar un poquito más. Y en cuanto a los actores, yo entiendo que básicamente lo que debemos es, como te dije, escribir guiones o modificar guiones ya hechos para tener menos secundarios, tener menos figurantes, sobre todo tener menos extras. Yo adoro esa parte. Yo soy de los que los extras me dañan una película y me incomodo y la pago. O sea que yo creo que más por ahí vendría en la parte actoral que en la técnica. En la actoral podemos adaptar una idea, transmitir la misma idea con menos actores. Mira, riéndote, o sea, los extra. Y realmente los pobres extra que al final del camino siempre dicen, ¿te recuerdas que yo participé en X película? Y yo, ¿en dónde? ¿Tú te recuerdas en el grupo de gente que está? Yo era el tercero de la cuarta fila, de arriba para abajo. Digo, te vi ahí, no hay problema. Pero es parte de nuestra película. Carlos, mira, una pregunta que me hicieron por WhatsApp. No sé quién es, pero me la hizo. Me dicen que ¿cuál es tu película favorita de la que tú has producido, de las que ha producido, ¿cuál es la película favorita tuya? De las que he producido, te puedo decir que la última película que produje, La Isla Rota, me llenó mucho las expectativas. Te la pondría esa en primer lugar. Y sí, no necesariamente porque es una película mía, de producción mía. Entiendo que me reunió las condiciones para decir que fue un proyecto, que es un proyecto, porque todavía tiene alguna trayectoria por recorrer, que ha
gustado y que los reconocimientos están ahí. O sea, me parece que esa es la película que yo elijo para contestar esa pregunta. Y mira, y ahí mismo, bueno, se la tenía anteriormente. ¿Cuál es la que más dolor de cabeza te ha dado a nivel de producción al tú ejecutar una película? Bueno, todas tienen sus particularidades y sus dolores de cabeza. Pero yo creo que una de las que más tormentosas fue Rainbow, la película que dirigió David Marer junto con Andrés Curbelo, de producción de Cacique. Porque fue una película donde la naturaleza estuvo en nuestra... O sea, se hizo enemigo de nosotros desde que empezamos, desde que sacamos la cámara hasta que la guardamos, no nos dio una tregua. Andábamos en sitios muy remotos, en muy inhóspitos, en monte adentro, como decimos aquí, y no nos dejó de llover nunca. Y yo tuve que convertirme junto con el location manager de ese momento en un maestro constructor de obras públicas. Yo tuve que hacer carreteras para poder llegar a las locaciones, porque todo se inundó, todo se volvió un fango. Era el set principal, donde de 4 semanas de rodaje teníamos 3 semanas ahí. Y de verdad que para mí ese fue el mayor reto que yo he tenido a nivel de problema de una producción. Carlos, ¿que cuándo te vas a decidir a dirigir? ¿Y qué tipo de película te gustaría dirigir? Mira, yo no tengo el temperamento, sobre todo, para dirigir. Yo no creo que yo tome esa decisión. Yo le dejo eso a mi hermano, que entiendo que lo hace muy bien, y a los directores que lo saben hacer. Yo me quedo en producción. Si me tocara dirigir alguna vez por necesidad, yo... me gusta el drama, una película de época, drama sería mi elección. Mira, ahora cuando habla de dirección y tu hermano, Félix, no me canso todavía de la admiración tan grande para con Félix, y más con la película El Proyeccionista. Hay películas que son hechas para un personaje, pero hay películas que el personaje es la película. Y eso fue en El Proyeccionista. Eso es increíble cómo Félix Germán encajó en un papel que se construyó, parece, para él, sobre él y con él. Y es una de las grandes... películas que para mí Félix ha actuado. Y eso, te digo eso porque cuando dijiste mi hermano, me escribieron que si tú eres hermano de Félix Germán, ya la respuesta está así. La vi. Exactamente, así mismo es. Otra preguntita que hay acá, y es con relación a la industria cinematográfica de la República Dominicana. Dice, Carlos, ¿por qué hacemos tantas películas malas? Soy transmisor de la pregunta. Hay muchas comedias y poco drama. ¿Por qué? Pregunta bucapié. Mira, le digo a esa persona que hizo la pregunta que el año pasado, 2019, se hicieron más dramas que comedias. Se realizaron más dramas. Lo que pasa es que se notan más las comedias porque tienen más respaldo a la hora de publicitarlas, porque van a un mercado más amplio y le invierten más recursos. Pero no necesariamente es porque hay menos dramas. Y bueno, y las películas malas vienen por los guiones malos. Yo no tengo duda. No hay forma de hacer una película buena si el guión no es bueno.
Mira, a la hora de mencionar el guión, tú lo dices, el origen de las cosas es el cero. Lamentablemente los guiones, ahí está la naturaleza de la película, un guión bueno, una buena película. Un buen director con un mal guión, ¿qué podemos hacer? Una mala película. Pero sin embargo, un buen guión con un mal director o un mal productor para no, puede ser la diferencia a la hora de la ejecución. Carlos, yo quisiera realmente escucharlo de tu boca, porque ya en la calle siempre viven diciendo lo que no es y hablando lo que es y no. Mira, sabemos que tenemos una ley excelente basada en unos incentivos a la industria cinematográfica incomparable. Muchos países quieren copiarnos, pero hay una, a partir de esta pandemia, hay una incertidumbre. Resulta que tú como productor sales, buscas tu dinero con los empresarios y los empresarios de sus impuestos, de los impuestos que van a pagar, deciden invertir en el cine y te dan la confianza de esto. Luego el Estado les devuelve esa inversión, lógicamente, no es que tú diste esto y hicieron lo que les dio la gana, sino simple y llanamente hay un procedimiento lógico que se encarga de cuidarlo, la DGCine y lógicamente la DGI. Pero bajo este sistema, la venta, las inversiones, realmente la producción económica está estancada. ¿Crees que eso podría mermar en lo que serían las nuevas producciones cinematográficas? Lógicamente, es un 20%, un 25% de lo que pagan de impuestos y puedes invertirlo en cine, pero ahora mismo casi nadie está pagando el impuesto con la rigurosidad ni con el monto relativamente que debería pagarse. ¿Crees que esto va a ser un hándicap a la hora de conseguir fondos para producir películas? No, definitivamente, Omar, claro que sí. Es una de las desventajas que tenemos ahora mismo con esta pandemia, donde los inversionistas han sufrido, igual que todos nosotros, un gran impacto económico. Y por ende, tendremos menos apoyo a nivel de inversión. Yo entiendo que hay una ralentización de los proyectos, un frenado de las inversiones, pero eso no quiere decir que luego no va a surgir de una manera extraordinariamente maravillosa para compensar este año. Yo creo que este año entero, hablarle a un inversionista de que adelante unos fondos que tiene que tener líquidos para dártelo a ti, creo que es casi imposible. Quedan algunos, los bancos, qué sé yo, pero muy pocos, muy pocos. Tú no le puedes ahora a algunos inversionistas hablar de eso. Pero creo que el año que viene con todo lo que no pudimos hacer este año. Y vamos a tener un gran año el año que viene. Yo creo que esto es un aprendizaje para todos y tenemos que verlo así. Tenemos que lamentablemente guardarnos en estos momentos y proteger a todo nuestro personal y no ponerlo en riesgo por querer hacer una producción en un momento inadecuado. Es mi opinión y creo que me mantendré así por lo que es el 2020. Mira, Carlos, realmente, como tú lo planteas, yo soy muy, muy, muy optimista en ese sentido y creo que
Recuerda que dicen que cuánto pesa un saco de 100 libras de azúcar y cuánto pesa un saco de 100 libras de algodón. Son dos sacos de 100 libras. Al final, lo único que es el espacio, un espacio es un espacio. Y yo creo que el cine en este periodo ha ido logrando y acumulando y obteniendo su espacio. Los inversionistas, y soy testigo de eso, viven sorprendidos. En los primeros años era el miedo a que si el Estado iba a honrar esa ley, se ha demostrado que la ha honrado sin ningún tipo de problema. Ya han pasado, como dicen, dos presidentes, primero Leonel Fernández, luego Danilo Medina y ahora viene Luis Abinader. Y creo que todos han sido voceros de que, y están aún siempre un tono de que el cine es una de las grandes beneficios que ha tenido la cultura y que con el tiempo hay que seguirla apoyando. Esperamos que siempre los gobiernos estén dispuestos a que si las cosas están bien, las cosas tienen que seguir bien. Y si lo estamos haciendo bien en la industria cinematográfica, ¿por qué tenemos que ir a otro nivel? Yo lo que quiero es que nosotros como productores, como guionistas y también como parte de la industria, pongamos un poco más de peso en nuestros guiones. Carlos, mira, creo que casi ya nos estamos despidiendo, pero aquí hay una insistencia. Me están preguntando que si tú estás casado, que si tienes hijos, pero qué problema. Carlos está casado, tiene hijos, no hay ningún tipo de problema, me tiene el teléfono loco. Pero hay otra pregunta, esa eres tú que la tienes que responder, y es que... Felizmente casado, Omar. Sí, claro, yo soy testigo de eso, no hay problema, hay una bella familia. Mira, hay esta pregunta, creo que yo voy a responder una parte y tú vas a responder la otra. Dice que ¿qué va a pasar con los cines? Miren, muchos entienden que los cines van a desaparecer. Miren, yo le voy a poner un ejemplo sencillo, de lo más pegado que hay ahora, que es Netflix. Netflix, Amazon, pero Netflix es lo último. Todo el mundo quiere poner su película en Netflix para que salga en su plataforma. Pero si ustedes leyeran un poquito más allá de Netflix, encontrarán que Netflix está comprando cines. Y tú dirás, ¿para qué Netflix quiere cine si tiene su plataforma? Miren, hermanos y amigos, esa magia que tiene esa pantalla de cine no la tiene ningún plasma. Esa magia de esa prisión cinematográfica que llamamos sala de cine, cualquiera quiere estar ahí en esa prisión. Eso es envolvente, maravilloso. Las exhibidoras, aquí tenemos a Palacio y Caribbean. Estoy más que seguro que cuando les llegue el momento, están como la carrera de caballo, listo para que levanten la verjita y puedan salir a correr. Y estoy seguro que van a dar mucho más entretenimiento. El cine lo están, y la sala de cine la están quitando y la están cerrando desde que la abrieron. Señores, todavía hay espacio para el cine, mucho espacio y salas de cine. El problema siempre ha sido que hay pocas salas de cine. Ahora, el problema es los espacios. Pues vamos a buscar y vamos a construir más salas de cine. Yo creo que hay que apoyar a todas las distribuidoras y también a la exhibidora, porque ellos están aguantando lo que muchos no han querido aguantar. Ustedes lo han oído escuchar
quejándose, simplemente dando esperanza, pero no con una queja de que hay que buscarle una solución ni no buscar una solución. Han estado a la vanguardia del momento, han dado el apoyo necesario. Pero en conclusión, Carlos, ¿cuál es tu visión sobre las salas de cine y cómo tú avizoras este futuro post-pandémico en la cinematografía a nivel de las salas? Sí, yo tengo la misma visión que tú y el mismo pensar. Nosotros estamos esperándolo por minuto que abran los cines para apoyarlos. Es una experiencia única. O sea, no hay mejor lugar para ver una película que un cine. O sea, tú puedes tener el home theater, el mejor proyector en tu casa, y es el conjunto, es el llegar a un lugar, sentarte a disfrutarlo con un sistema tecnológico de punta. Yo creo que inclusive pudiéramos decir que hemos florecido en otros aspectos de proyecciones en salas de cine, que bueno, no le llamamos sala de cine, pero proyecciones en pantalla gigante, como son los autocines. Los autocines otra vez le están dando la oportunidad a películas que ya no estaban en vigencia a volverlas a proyectar, y los productores están volviendo a percibir dinero con estas proyecciones en autocines. Vi en Francia que en un lago, creo que es, hay proyecciones desde botes. No sé si tú lo viste. Eso es grandioso. ¿Tú te imaginas qué experiencia de tú meterte en un bote en un lago a ver una película? O sea, es que es otra cosa, ¿no? Eso nunca, como tú dices, desde que los cines salieron, lo estaban cerrando. Yo creo que esto se va a... Soy muy optimista. Yo entiendo que esto nosotros vamos a poder salir de esto y vamos a llevar una vida casi, como tú dices, no en la totalidad normal, pero vamos a poder ir a nuestros cines de nuevo. Quizás no en una capacidad de un 100% a la sala. Quizás tengamos que hacerlo en una capacidad de un 80% en los próximos años. Pero entiendo que estamos todos ansiosos de que abran las salas de cine. Bueno, Carlos, creo que ya lo último que nos queda es que tú a tus compañeros y a tus colegas que le envíes un mensaje en estos momentos. A mí me gustan los mensajes positivos. Los negativos le pongo un positivo del otro lado. Pero yo quisiera como que tú le dieras un mensaje y le enviaras un mensaje alentador a muchos de los amigos que hemos estado viviendo, que han sufrido y han padecido de esta enfermedad. Pero realmente quiero que en tus palabras, para despedirnos, nos lleve un mensaje de aliento y nos motive a que en un futuro vamos a seguir haciendo más y mejor cine. Así es. Yo estimo que nosotros estamos como seres humanos preparados para todo esto que nos está viniendo. Nosotros mismos vamos a poder salir, nuestros organismos van a funcionar de la manera adecuada y vamos a poder combatir esto, ya sea con o sin vacunas, que la habrán en algún momento. Nosotros vamos a poder seguir adelante en todas las áreas de la economía, ya sea naranja o la economía regular. Y que sí tenemos que tener prudencia en los momentos que hay que tenerla, porque el mundo sigue. No, este periodo no es el único, no hay un mañana y tenemos que cuidarnos. Es un momento de cuidarse, es un momento de recogerse y pensar en los demás. No solamente pensar en la economía, no hay forma de tener una buena economía si no hay vida, si no hay salud. ¿Para qué yo quiero dinero si no tengo salud? Entonces yo creo que debemos ser prudentes en estos momentos. Carlos, muchas gracias. Te deseo lo mejor en tus próximos proyectos. Un fuerte abrazo a tu familia, que también son mías.
se les quiere de gratis, con mucho amor. Entiendo que el cine es lo que nos une en estos momentos y la cultura es lo que nos da la grandeza como nación. Así que muy buenas noches, señores. Carlos, si quieres agregar algo, los micrófonos siempre son tuyos. Así es, Omar. No, gracias, darte las gracias a ti y decirte que estamos en cine. Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, ANUDOPI. El Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual es una publicación anual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, especializada en temas relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Tiene como objetivo difundir las ideas de autores nacionales e internacionales, trabajos de investigación y el análisis de jurisprudencia para ofrecer un panorama teórico y práctico que promueva estos estudios. Solo se publicarán trabajos originales e inéditos, los cuales deberán ser acompañados de un resumen en español y en inglés de no más de 200 palabras cada uno y de 5 palabras claves en ambos idiomas. Página web de la editorial FUNGLODE se detallan los criterios de publicación. Las opiniones expresadas por los autores que contribuyen en este anuario no reflejan necesariamente las opiniones de los editores ni de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE ni de sus instituciones afiliadas. Tamo en Cine, Festival de Cine Global. Temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país, que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas, más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIAP, FUNGLODE. 20 aniversario.